Saludos, bienvenidos un día más en este martes 23 de julio a los servicios informativos de IMAX Televisión. Como siempre, titulares y comenzamos. Isabel Rodríguez visitó ayer la zona afectada por el incendio en el Cordel del Roble y agradeció a todos los efectivos su esfuerzo. La exalcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, nombrada senadora en las Cortes por designación autonómica. Un verano más, los niños y niñas ucranianas vienen a Ciudad Real, a la provincia, dispuestos a disfrutar del verano gracias al programa de la asociación CREAN. La alcaldesa de Puerto Llano, Isabel Rodríguez, visitaba ayer la zona afectada por el incendio en la dehesa Boyal, en el Cordel del Roble de Puerto Llano. Quiso agradecer el esfuerzo y la implicación de todos los efectivos y los cuerpos que trabajaron duro para que se extinguiera. La alcaldesa de Puerto Llano ha visitado la zona donde el pasado viernes se declaró un incendio cerca del Villar y la dehesa Boyal para conocer de primera mano la superficie quemada y su impacto paisajístico y medioambiental. Isabel Rodríguez, que ha acudido acompañada por el alcalde de esa pedanía, Masi Sáez, ha valorado el enorme esfuerzo y el grande despliegue de medios que se realizó para su extinción. Y en ese sentido, ha agradecido su excelente y duro trabajo a todos los servicios de extinción de incendios y fuerzas de seguridad. Quiero agradecer en nombre de la ciudad de Puerto Llano a todas las personas que han estado implicadas en la extinción del incendio que se produjo en nuestro término municipal pasado fin de semana, especialmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Comunidades, también a la Policía Local, al Servicio de Protección Civil, que actuaron con diligencia y con rapidez, y muy especialmente a los vecinos que alertaron para que esto fuera posible, para que la rapidez y la prontitud haya evitado daños mayores. Es una pena el ver afectado un territorio medioambiental como el nuestro por estas circunstancias, y por eso también hago un llamamiento a la ciudadanía para prevenir cualquier riesgo ante la posibilidad de un incendio. El Ayuntamiento de Puerto Llano inició a primeros de junio, con la colaboración de Fertiberia, la campaña preventiva de incendios forestales, no solo con información a la población, sino también con desbroces en la periferia, quemas prescritas, precintado de barbacoas y un amplio operativo con el que luchar en caso de que las llamas se sucedan en estos meses. En esta tarea preventiva, la policía local intensifica en esta época el seguimiento en la periferia de la ciudad para detectar cualquier posible foco de incendio, sobre todo en zonas de pastos y solares abandonados. La exalcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, recientemente nombrada senadora en las Cortes por designación autonómica, agradecía así a Castilla-La Mancha para servir a todos sus ciudadanos. La exalcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, recién elegida senadora en representación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a propuesta del Grupo Socialista junto a Jesús Fernández Vaquero, ha agradecido la confianza de la Cámara Regional y ha manifestado su compromiso de defender los intereses de Castilla-La Mancha. Un agradecimiento y una muestra de que para nosotros es un honor seguir sirviendo a los castellano-manchegos desde la Cámara Baja, desde Madrid, en la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. En principio, con un espíritu constructivo, donde vamos a defender los intereses de la tierra, siempre buscando la cohesión social y territorial, defendiendo nuestros intereses, defendiendo las decisiones de las Cortes de Castilla-La Mancha, y en ese sentido también agradecerle al Grupo Parlamentario Socialista y al presidente Page que nos haya llevado con esta propuesta. Fernández ha recibido 10 apoyos en votación secreta. Ya en su día, Fernando Mora, presidente del Grupo Parlamentario Socialista, destacaba que tanto Maite Fernández como Jesús Fernández Vaquero son personas muy conocidas, con gran experiencia política y que son adecuadas para representar a los castellano-manchegos en la Cámara Alta. La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, y el presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, han recibido esta mañana en Ciudad Real a los niños y niñas ucranianos que disfrutarán de este verano en la provincia gracias un año más al programa que organiza la asociación CREAN. Son ya 26 años los que la asociación CREAN trabaja para que niños ucranianos de la zona de influencia de Chernóbil puedan ser acogidos durante el verano por familias de la capital. Nuestra gratitud a vuestro apoyo, que a la vez hago extensivo a todas las familias acogedoras que ponen todo su cariño y cuidado en tratarlos como si un hijo más fuera dentro de la familia.
Para Caballero es una satisfacción que la entidad provincial pueda participar en este acto solidario en el que familias de Ciudad Real acogen como si fueran sus hijos a estos niños. Desde esta administración y desde el ayuntamiento y en general desde las instituciones contribuimos o intentamos, o ese debería ser al menos el objetivo, que la gente sea más feliz, ¿no? Las instituciones, los ayuntamientos, las diputaciones, la política en sí mismo no es algo que consideremos aburridísimo, aunque a veces lo es, pero tiene un valor y un objetivo que no siempre recordamos y que se nos olvida a los políticos y a los ciudadanos, porque se les olvida a los políticos, que es contribuir a la felicidad de la gente. El aspecto más noble de la política es que podamos hacer felices a otros, que podamos contribuir a que otros tengan una vida un poco mejor. En el acto también estuvo presente la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, que les dio la bienvenida a la ciudad y les deseo un verano lleno de felicidad. Bienvenidos a Ciudad Real, bienvenidos a la provincia. Sé que hace mucho calor en esta ciudad, hace un calor tremendo. Espero que os lleven a las piscinas y a los sitios donde podáis estar fresquitos, porque esto es difícil de aguantar. Pero esta ciudad ofrece muchísimas cosas para que lo paséis muy bien. Y nosotros vamos a poner todo de nuestra parte. Lo que necesitéis, lo decía Ramón, y os lo digo a vosotras y a toda la Junta Directiva, tenéis las puertas abiertas del ayuntamiento y solo queremos trabajar por ver la sonrisa de estos niños y niñas, porque lo que tienen derecho es a sonreír, a jugar y a ser felices. El consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades, Francisco Martínez Arroyo, ha informado esta mañana en el Palacio de Fuensalida del Consejo de Gobierno con los acuerdos adoptados en su departamento. El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando jurídicamente fórmulas diferentes para intentar que los tribunales den la razón a la comunidad autónoma en materia de agua, de tal manera que no solo se apoyen en argumentos relacionados con la normativa del trasvase, sino en la normativa del agua. Además, considera que es el momento de volver a recuperar el pacto por el agua en la región. Así lo ha avanzado este martes el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana, entre los que se ha materializado el recurso que el Ejecutivo ya anunció que va a presentar contra el trasvase de 38 hectómetros cúbicos aprobado en marzo por el Gobierno central. Martínez Arroyo ha apuntado que este será el recurso número 26 que presenta la Administración Autónoma desde julio de 2015, momento en el que se empezaron a recurrir los trasvases, y se fundamenta en que estas derivaciones se apoyan en el memorando que acordó el Gobierno del Partido Popular, que no tuvo en cuenta a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, al río Tajo y a los beneficiarios o usuarios del agua. El titular de Agua ha recordado que los embalses de Entrepeñas y Buendía están en este momento al 22,8% de su capacidad, con 574 hectómetros cúbicos, y que queda muy poco para llegar al 1 de agosto, fecha en la que se va a tomar la decisión sobre el próximo trasvase, recordando en este punto que el pasado año, por estas fechas, los embalses tenían casi 100 hectómetros cúbicos más que lo que tienen en este momento. Les quiero dar una cifra. Las desaladoras de la cuenca del Segura, permitirían al 100% de funcionamiento aportar al regadío 339 hectómetros cúbicos, cuando estamos trasvasando en un año hidrológico normal 300 hectómetros cúbicos. Es decir, hay más agua garantizada de la desalación al 100% de la capacidad de funcionamiento que la que pueden garantizar los trasvases, que además dependen de la climatología y de una normativa injusta que tenemos que trabajar entre todos por cambiar. El recurso castellano-manchego se apoya en otros argumentos muy contundentes, como que no se tiene en cuenta el criterio de prioridad de la cuenca cedente frente a la cuenca receptora y que los embalses están siempre cerca del nivel 3 o nivel 4, cuando la normativa exige que estén en los niveles 1 o 2, confiando en que este recurso sea tenido en cuenta. Al margen de esta cuestión, ha incidido en que el agua es una cuestión a la que hay que buscarle una solución de futuro y en la que hay un trabajo de largo recorrido que se va a hacer de la mano con el Ministerio para la Transición Ecológica, por lo que ha deseado que se forme gobierno cuanto antes para continuar avanzando en el compromiso de generar una política de agua distinta. Les quiero mencionar expresamente también, respecto al agua, que el haber priorizado el agua en la estructura del gobierno. Existe una consejería de agua, agricultura, agua y desarrollo rural, responde al interés que el gobierno regional le da a esta cuestión. El agua es un recurso público, un bien público, el más importante de todos,
y lo tenemos que gestionar entre todos. Nos tiene que ayudar a generar el desarrollo económico que Castilla-La Mancha necesita, al mismo tiempo que garantizamos la protección del medio ambiente y los caudales ecológicos, porque a día de hoy ni una cosa ni la otra, y esto no se puede tolerar. Hay que buscar en esta cuestión una solución de futuro. Es un trabajo de largo recorrido el que tenemos por delante y lo vamos a hacer de la mano con el Ministerio para la Transición Ecológica. En este contexto, Martínez Arroyo ha aprovechado para pedir al Partido Popular, ahora que su presidente regional, Paco Núñez, ha tendido la mano en materia de agua, para que reconsidere la posición que tenían sobre este asunto antes de las elecciones, cuando no quiso firmar el Pacto por el Agua, considerando que es el momento de recuperar ese documento para que Castilla-La Mancha tenga una voz única. Preguntado por el informe dado a conocer recientemente por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, que ve compatibles los trasvases con el caudal ecológico del Tajo, el titular de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, tras destacar que las declaraciones de un sindicato no son suficiente argumento para justificar un trasvase, ha añadido que desde Castilla-La Mancha tienen la mano tendida siempre para abordar este asunto. En cualquier caso, ha incidido en que la solución para los regantes de esta zona son las desaladoras y ya están trabajando con el Ministerio para que cuanto antes sea la solución, avisando que las desaladoras de la cuenca del Segura permitirían aportar 339 hectómetros cúbicos al regadío si estuvieran al 100% de funcionamiento, cuando en un año hidrológico normal se trasvasan 300 hectómetros cúbicos. Esta mañana se ha presentado en Ciudad Real la quinta edición de la Pandorga Reggae Fest. Les mostramos la exposición de pintura Caminos Diferentes que se encuentra en el Museo Municipal de Ciudad Real. Y les mostramos también una entrevista con el concejal de Vox en Ciudad Real, con José Antonio Ruiz Valdepeñas. Llegados a este punto de nuestro informativo, toca recordarles cuál es nuestra pregunta semanal. La pregunta que ya saben lanzamos para que ustedes respondan, ahí la ven en pantalla. ¿Qué prefiere, playa o campo en sus vacaciones? Pueden responder a preguntas@imastv.es o bien hacerlo a nuestros reporteros en la calle, tanto en Ciudad Real como en Puerto Llano. Como les decíamos en avances, esta mañana se ha presentado ya la quinta edición de ese festival Pandorga Reggae Fesque, ya que llega con esta fiesta popular en Ciudad Real. La concejala de festejos, Eva María Macías, presentó junto a Lalo Flores el cartel de esta actividad en el quinto año, en el que el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Festejos, colabora con una actividad que es la alternativa musical a estas fiestas de la Pandorga. Buenos días. Quinto año en el que el Ayuntamiento y la Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares colaboran con una actividad que es la alternativa musical a esas fiestas de la Pandorga. Un año más que vuelve a traernos esos sones de ese estilo musical que está haciendo ya, bueno, prácticamente las delicias de Ciudad Real. En esta quinta edición, el festival se hace internacional por primera vez al contar con las actuaciones de dos bandas de Cuba y Costa Rica. Efectivamente, este año damos el salto internacional. Hasta ahora habíamos traído siempre artistas de bandas que tenían su base aquí en el territorio nacional. Como sabéis, siempre hemos apostado por tres pilares básicos, que son la calidad musical sobre el escenario, el ambiente familiar y muy apto para venir con niños, y el tratar lo mejor posible a todos los agentes que allí se dan cita, tanto los artistas como el propio público, porque el ambiente que buscamos allí es un ambiente tranquilo, en un ambiente tan increíble, en un enclave tan increíble como es el Parque de Gasset, y además con precios en barra populares, que para nosotros es una cosa muy importante, es decir, que la gente no vaya a un evento que, aun siendo gratuito, se sienta engañado en barra, sino que sea de verdad que vayan de manera familiar a pasarlo bien y a estar muy cómodos. Les vamos a mostrar a continuación la exposición Caminos Diferentes, que se encuentra en el Museo Municipal Elisa Cendreros de Ciudad Real y que lo hará durante todo el verano hasta el 31 de agosto.
Sí, es un orgullo a partir de que han hecho esta reforma porque quedan espectaculares y quedan muy bien. El habitáculo este me encanta. Nos propusieron que si queríamos exponer juntas y nos pareció bien, nos conocíamos desde muchos años y como cada una tenemos un estilo un poco diferente, lo titulamos la exposición Caminos Diferentes. Mis obras lo que tratan más es el retrato. Lo que quiero transmitir es, aparte del retrato, el movimiento también. Me gusta mucho la masa de gente junta y intentar transmitir la alegría, la emoción y el movimiento. Ese es mi paso. Los niños me llaman mucho la atención porque desde que yo empecé a pintar, como tenía que coger modelos del natural, siempre cogía a mis sobrinos. Que el niño va al agua, que el niño va a moverse, que tiene vida, que la luz también interpreta y forma parte de esa vida, que todo es una unión. Sí, cada cuadro tiene su proceso y su tiempo de realización. No quiere decir que un cuadro que hayas tardado mucho quede muy bien. A lo mejor en un momento puedes transmitir eso que a ti te ha llegado y llegar mucho antes que en uno que estás machacando cada día. Sí, está hasta el 30 de agosto y claro que los animo, tanto Mercedes como yo, espero que tengamos una acogida como se merece y que vengan a verlo porque creo que merece la pena por el sitio que es muy, muy bonito y por las dos que estamos aquí exponiendo porque yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo y unas grandes obras. A continuación les mostramos la entrevista que nuestros compañeros Julián Avilero y Pedro Gracia le han realizado al concejal de Vox en Ciudad Real, José Antonio Ruiz Valdepeñas. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues el pasado viernes fue la primera comparecencia de prensa desde que es concejal único del grupo municipal de Vox. En esa rueda de prensa, José Antonio Ruiz Valdepeñas criticaba los planes de empleo que ha puesto en marcha el equipo de gobierno, un equipo de gobierno presidido por la alcaldesa en estos momentos, Pilar Zamora, y en el que el concejal de Ciudadanos, Pedro Maroto, anunció la pasada semana que iba a haber un plan de empleo para mujeres mayores de 45 años. Pues bien, tras ese plan de empleo, José Antonio Ruiz Valdepeñas criticaba ese plan de empleo porque, según afirmó en esa rueda de prensa, muy buenas José Antonio, bienvenido buenas a Más tardes. Televisión. Buenas tardes. No mejora el estado del desempleo en Ciudad Real Capital, ¿verdad? No, efectivamente, para hacer un plan que realmente sea efectivo, pensamos que lo que primero que hay que hacer es hablar con todas las partes involucradas para realmente saber qué necesitan. Quizás exista la tendencia por parte de algunos de pensar que tienen alguna especie de fórmula milagrosa con las que con una determinada medida o con una determinada acción consigan resolver un problema, ¿no? Y realmente esto no es así. Yo creo que lo principal es hablar con todas las partes implicadas, hablar con trabajadores, hablar con sindicatos incluso, hablar con diferentes organizaciones empresariales y entre todos, hacer un plan realmente efectivo que suponga una solución verdadera a los problemas que tenemos. El problema de paro es uno de los problemas importantísimos que venimos arrastrando durante muchos años y para poder dar una solución efectiva hay que hablar mucho con todos. Es cierto, porque el empleo en muchas provincias, en la región en general, baja el desempleo, pero en Ciudad Real Capital no conseguimos o no se consigue o las políticas no generan que haya más empleo en nuestra ciudad. En lo que es nuestra ciudad, efectivamente, no hemos tenido esa mejora. ¿Sabes lo que es realmente importante? Como he dicho antes, es contar con aquellos factores, con aquellas entidades que realmente tienen capacidad real de poder hacer un volumen de contratación importante que pueda suponer una diferencia clara en el desempleo de nuestra ciudad. Principalmente tiene que ser a través de empresas, como hemos mantenido durante mucho tiempo, y empresas y también de un cierto volumen, de una cierta entidad. Podemos ver de que en estas épocas de vacaciones, de verano, pues hay un cierto aumento en la actividad de terrazas, de bares, de ocio. Eso efectivamente puede implicar una ayuda, una mejora en las tasas de desempleo, pero además siempre es un empleo, digamos, temporal durante el tiempo prácticamente que puede durar el verano. Hay que ir a por un empleo de calidad, a por un empleo duradero y de calidad. Y para eso hay que contar principalmente con las empresas, con autónomos, con empresarios que realmente demanden
hagan esa demanda importante de la gente que necesita trabajar. ¿Por qué no hay empresas en Ciudad Real, José Antonio? Usted que es empresario, por ejemplo, ¿por qué cree que sus compañeros de gremio no apuestan por Ciudad Real Capital? Pues mira, ha habido casos reales donde empresarios han decidido instalar sus empresas, poner sus instalaciones en otras localidades, porque las trabas, los tiempos burocráticos para conseguir permisos y licencias en Ciudad Real eran demasiado largos. Hay que incentivar, hay que adoptar medidas que hagan que nuestra ciudad sea atractiva para el empresario. Hay que ponérselo fácil, no podemos poner trabas a algo que es realmente una parte importantísima de la solución, de una solución como es el problema del desempleo. Entonces hay que cuidar a lo que tenemos, que es importante, y crear aquel ambiente, aquellas medidas, favorecer que otras empresas que todavía no están aquí instaladas en Ciudad Real vean a Ciudad Real como un punto atractivo. Eso es importantísimo, fundamental, si no, no lo vamos a poder conseguir. Y todas las acciones que hagamos, como he comentado anteriormente, nos encontramos con diferentes colectivos que están necesitados de empleo, hablando de empleo. Y es cierto que esos diferentes colectivos pueden requerir necesidades, pueden requerir acciones, ayudas diferentes. Pero creemos que no nos podemos centrar solamente en uno de ellos, que está, no sé, quizás esté muy, muy de moda el centrarse en colectivos en concreto, dándoles una importancia que sin duda tienen, pero que parece que le resta esa importancia al resto de colectivos que también necesitan esas ayudas. Mujeres mayores de 45 años, por supuesto, mujeres que aún no tienen esa edad también, hombres, jóvenes. El paro es un problema muy importante, afecta a todos. Ciertamente el ratio que hay de hombre a mujer es importante, porque la mujer en esto sale, digamos, perjudicada. Son mayores los números de mujeres desempleadas que de hombres, y por eso hay que hacer medidas para ellas, perfecto, pero también para el resto de la población que lo necesita. ¿Cómo pasa el tiempo, José Antonio? Hace casi 2 meses de esas elecciones, de esa noche electoral en la que un servidor estuvo en la sede de su partido para analizar esos resultados políticos. El ambiente era positivo, se pensaba en un pacto, posible pacto PP-Ciudadanos-Vox, pero las sorpresas de la vida ha llevado a que el equipo de gobierno sea PSOE-Ciudadanos. No hemos tenido oportunidad de hablar desde entonces. ¿Cómo valora Vox ese resultado y ese acuerdo? Pues mira, yo creo de que lo que ha quedado a la luz es que no todo el mundo, no todos los partidos tenemos los mismos intereses, ni mantenemos nuestros idearios iguales a lo largo del tiempo, ¿no? En función de una serie de características hay partidos que cambian su mensaje. Aquí lo hemos visto. Es decir, a nivel nacional se ha acusado mucho a Ciudadanos de pactar con el PP. Hemos visto que en Castilla-La Mancha no ha sido así. Aquí en Ciudad Real lo hemos visto. Pues Ciudadanos ha pactado con el PSOE, bueno, para obtener ciertos privilegios y ciertas posiciones en las alcaldías de diferentes ciudades, ¿no? Digamos, se han olvidado de su discurso para adaptarse a ese interés que aquí les parecía más conveniente, quizás olvidándose un poco de los intereses de su propio electorado, ¿no? Nos encontramos en Castilla-La Mancha ahora recientemente, que fue el partido, por ejemplo, el Partido Socialista, creo que fue José Bueno el que impulsó una medida para limitar el tiempo de mandato de los presidentes autonómicos. Eso lo presentó el PSOE en su momento. Ciudadanos estaba también conforme con esa medida. Bueno, pues ahora parece que ya no. Ahora ya no hace falta y bueno, pues se quiere volver a cambiar para que no exista esa limitación en el mandato, y se ponen de acuerdo, ahí se ponen de acuerdo todos, se ponen de acuerdo el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular. Es decir, creo que estamos asistiendo a un juego de intereses donde realmente hay unos partidos políticos que buscan ese beneficio particular, buscan ese interés particular, y se olvidan de lo que es su diario, de lo que prometieron o de las bases con las que se presentaron a las últimas elecciones, para posicionarse como mejor les pueda venir a ellos, sin tener en cuenta esos intereses del electorado y de la gente que le ha dado su su voto, vaya. Su voto, efectivamente. Vox, nos estamos manteniendo en la misma línea que hemos mantenido siempre. O sea, yo, como he dicho siempre, sabemos por qué estamos aquí, sabemos por quién estamos aquí, defendemos los intereses de España y de los españoles,
y en eso no nos cambia nadie. Nosotros no nos hemos movido un ápice de lo que hemos dicho desde el primer día. Son los demás, y lo estamos viendo, cómo en función de esos intereses pueden decir una cosa en un momento dado y en un sitio, y la contraria en otro momento y en otro sitio. Bueno, los votantes tendrán que decidir en las próximas elecciones, cuando esto suceda, si esa confianza merece ser renovada o no. Dice una ley no escrita que hay que esperar unos 100 días para valorar cómo va el gobierno, para que el gobierno se asiente. Llevamos unos 40 más o menos, sí. Pero ¿se ha notado el cambio ya en Ciudad Real o es todo un poquito más de lo mismo? No, realmente no. Nosotros queremos ser también prudentes, ¿eh? No se trata de ir a la caza de alguien, ¿no? Queremos ser prudentes y queremos dar un tiempo efectivamente de margen para ver si algo cambia. Realmente de momento no ha cambiado nada, ha cambiado francamente poco, no ha cambiado nada. Bueno, esperemos acontecimientos, esperamos a ver que realmente se asiente todo a nivel municipal, a nivel autonómico, y ver qué medidas se ponen encima de la mesa, porque desde luego lo que es hasta ahora, pues yo te digo, poquito ha cambiado. Esa medida que comentábamos del empleo para la inserción a mujeres de 45 años la vemos escasísima, eso no, para nosotros no tiene ni categoría de plan si esto es así. Y en cuanto al tema de limpiezas y demás, vemos de que efectivamente... El directo y el trabajo. El directo que nos llaman, que está usted muy... Esto es un no parar. Que en los próximos momentos, además con Juego de Tronos, que está muy bien, que hay una serie bastante chula. Soy fan usted. Sí. No, seguimos. No va a parar. Y le pregunto por las tradiciones, ¿no? Dentro de poco es la Pandora aquí en Ciudad Real. Dentro de poco también son las ferias y fiestas en honor de Nuestra Señora del Prado. Sí. No sé si desde vos se está de acuerdo con lo que se está realizando o con lo que se presupone que se va a realizar, o es cosa de poquito y tenemos que dar una vueltecita tanto a la Pandora como a la feria. Bueno, mira, lo más importante es que todo lo que se haga a nivel municipal vaya en beneficio de nuestra población en todos los sentidos. Ahora llega el momento, efectivamente, que nos encontraremos en breve con las fiestas, pues yo diría más importantes de Ciudad Real, y lo importante es que todos aportemos todo lo que esté en nuestra mano para que esa festividad, para que esas fiestas realmente se puedan celebrar y nuestros vecinos las puedan disfrutar. Eso es realmente lo importante, que la gente lo disfrute. Siempre podremos hacer algo más, pero no se trata de una cuestión crítica. Insisto de que nuestra actitud no es la de sacarle punta a todo lo que se haga o decir que todo está mal o que todo se puede cambiar y que hay otras formas. No, en absoluto. Nuestro talante siempre ha sido colaborador, siempre ha sido realista y siempre ha sido el apostar por todo aquello que mejore en todos los sentidos la situación de nuestra ciudad. En nuestras fiestas, bueno, son mejorables, sin duda, pero francamente a nosotros nos preocupan más otros aspectos que creemos que son más vitales que los de las fiestas en sí. Por ejemplo, el tema del desempleo es un problema que afecta a muchísima gente y que además es un problema repetitivo, es un problema constante en el tiempo, de difícil solución, y eso yo creo que merece mucho más tiempo del trabajo del que tenemos, ¿no? Tenemos otras necesidades como la limpieza en Ciudad Real, sigue siendo francamente pésima, incluso con problemas que quizás si no se pongan unas prontas medidas puedan afectar a la salud pública. Esos temas son mucho más preocupantes para nosotros. Los festivos están muy bien. Es importante que vivamos nuestras tradiciones. Nosotros somos un partido, como sabéis, de que defendemos nuestras tradiciones, forman parte de nuestra esencia. Y es muy importante que las tengamos en cuenta y que sepamos disfrutar de ellas y que sepamos mantenerlas y cuidarlas para que perduren, para que mejoren. Bueno, y ahí también obtendrán nuestra colaboración siempre que la necesiten, desde luego. José Antonio Ruiz Valdepeñas, el concejal del partido Vox en el Ayuntamiento de Ciudad Real, muchas gracias. A vosotros. A seguir trabajando, y esta es su casa para cuando quiera dar su opinión, ya lo sabéis. Pues muchas gracias, un placer, y vamos a seguir cogiendo llamadas. Como venga a mi espalda como mensaje subliminal, un precioso mensaje subliminal, el próximo miércoles 24 de julio a partir de las 10 de la noche en los Jardines del Prado de Ciudad Real Capital se inicia pues el pistoletazo de salida de la fiesta grande de Ciudad Real, la Pandorga. Y qué mejor que realizarlo
pues con un concierto de unos amigos de IMAS Televisión, de la Asociación de Amigos de Javier Segovia, un cantautor de nuestra tierra. Ya saben que hay que venderse un poquito más, hay que vender a los grandes autores de nuestra tierra, y que, entre otras cosas, compuso en su tiempo pues esa magnífica, ese magnífico himno de la fiesta de la Pandorga, que dice algo así como: Pandorga, mi pueblo cantará. Y nosotros aquí en el Hotel Cumbria de Ciudad Real Capital estamos pues con dos representantes de esta asociación de los amigos de Javier Segovia, su presidente Jesús Romero. Bienvenido a IMAS Televisión, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, ¿y tú? Nosotros estupendamente. Pues a poca fecha de ese concierto de inicio de la Pandorga. A poquísimas fechas. ¿Hay nervios ya o no? ¿Hay nervios? Bueno, siempre hay nervios. Siempre hay nervios los días antes del concierto, siempre hay nervios. Hoy, por ejemplo, tenemos esta noche el ensayo general. Y bueno, pues hay que matizar alguna cosilla que queda todavía por ahí pendiente, pero vamos, está todo preparado. Pero los nervios, hasta que no estás en el escenario y comienza el acto, no se quitan. Estás como los periodistas, hasta que no estás en directo, claro, no se te quitan los nervios. Claro. ¿Qué hay novedades para este año? Bueno, pues la novedad yo creo que es el concierto en sí mismo. Voz de la Tierra es el título, como estáis viendo antes en el cartel. Y bueno, pues hemos querido establecer una serie de simbologías de simbiosis entre lo que es la voz, la canción, la música y lo que es la tierra. Por eso ese cartel que tenemos aquí anunciador, un cartel que nos ha hecho Francisco Manuel Vargas San Roma de forma desinteresada, muchísimas gracias desde aquí a Manuel Vargas, pues están esos colores de tierra, rojizos, ¿verdad?, de cómo nuestra tierra es. Tan nuestro, ¿no? ¿Eh? Tan nuestro de la Mancha. Tan nuestro, tan nuestro. Decía Javier Segovia en una de sus canciones, precisamente en Madre Mancha, decía la primera estrofa que cada uno tiene, como cada cual, un trozo de tierra donde da lugar. Yo nací en ti y crecí en ti, y por ti mi simple cantar. Bueno, pues eso lo hemos tomado como inspiración para un poco este concierto desarrollarlo. Hemos pensado en la emigración, en la gente que se marcha y luego retorna a su tierra y vuelve a revivir momentos de su infancia, de su adolescencia, etcétera. Pues un poco nosotros hemos retornado a conciertos anteriores y hemos extraído de cada uno de ellos lo que hemos considerado más significativo. Esa es la parte de la voz, ¿no? Y la tierra, bueno, pues lo que te estoy contando, ¿no? Ese emigrante que se marcha por cuestiones de trabajo o de vida y siempre añora en algún momento algunas cosas, ¿no? Javier, lamentablemente, fue un emigrante que marchó y no regresó. Regresa cada año pues con nuestras voces, con nuestros músicos, e intentando dignificarle su persona y, en fin, lo que él supuso para nosotros. 42 años hace que desapareció y aún le seguimos recordando cada día con más intensidad. Y en cuanto al espectáculo en sí, pues decirte que va a estar compuesto de poesía y música, como siempre. Si quieres, Javier Narro, que está aquí a mi lado, te cuenta un poco de lo que va el tema. Efectivamente, Javier, bienvenido a IMAS Televisión, como siempre, a tu casa. Que a dos días de ese concierto también hay poesía, que también hay que disfrutarla también. Como decía antes que Jesús, va a ser un homenaje también a nuestra tierra, por lo cual hemos elegido a cuatro poetas manchegos y cuatro poemas que hablan de nuestra tierra, para hacer esa simbiosis que decía Jesús con la voz. Entonces hemos elegido unos cuatro poemas, uno de Alfredo Sánchez, que es compañero nuestro, que canta con nosotros, otro de Vicente Cano, que fue el creador del grupo literario Guadiana, Vicente Martín, que aunque no sea manchego, es extremeño, pero muy afincado en nuestra región, y Presentación Pérez, que es una poeta también del grupo Guadiana. Esos cuatro poemas van a ir intercalados con las canciones. Canciones este año que vamos a interpretar 15 canciones, como decía Jesús, de otros conciertos, también de autores importantes, poetas importantes a nivel internacional. Canciones como pueden ser España, Camisa Blanca, como puede ser Lucía, que es de Serrat, que nosotros lo consideramos cantautor, pero también un gran poeta. Cantares, de Antonio Machado. La Tarara, de Federico García Lorca. Es decir, una serie de canciones de poetas también importantes. Todo eso acompañado de imágenes alusivas a cada canción o a cada poema, componen, hacen redondean este concierto del miércoles. Un espectáculo audiovisual que lo podremos ver en IMAS Televisión. Sí, señor. Que ya estamos siendo pues una simbiosis entre amigos de Javier Segovia e IMAS Televisión, que lo hace todavía más bonito, Jesús. Y además también hay parte institucional también, porque después del concierto también hay
dos menciones, ¿verdad? Sí, bueno, una vez terminado, como ha contado Javier, el desarrollo del concierto, pues tenemos la parte institucional que nosotros llamamos, el nombramiento de los amigos del año. Este año, pues como cada año, hemos nombrado dos personas, que no son dos personas físicas en realidad. Una es una institución, que es una sorpresa, ya lo veréis. Veremos a ver quién es. Ya veremos a ver quién es. Y otra, una persona individualmente que también colaboró muchísimo con nosotros y hemos creído que merecía esta distinción por nuestra parte. Posteriormente, bueno, pues unas palabras de agradecimiento al público que asista y a continuación las autoridades locales del Ayuntamiento de Ciudad Real, a los cuales desde aquí quiero también agradecer su colaboración siempre, nunca nos han puesto pegas para que el concierto se lleve a cabo. Muchísimas gracias a toda la Corporación Municipal y a todo el personal que trabaja en el Ayuntamiento. Pues, como te digo, la alcaldesa, la concejala, la Dulcinea, el Pandorgo harán el ofrecimiento del puñado de torraos típico del Día de la Pandorga al busto de Javier y le impondrán el pañuelo de hierbas, mientras nosotros en el escenario cantaremos el himno de la Pandorga al que tú hacías referencia hace un momento. Mi pueblo cantará. Y con eso mi pueblo cantará Pandorga. Y además que hemos conocido hoy que estáis de enhorabuena porque tenéis una cita también para la próxima feria y fiestas de Nuestra Virgen del Prado el próximo 20 de agosto. Sí, señor, el 20 de agosto. En plenas fiestas de Ciudad Real, pues el Ayuntamiento ha querido que el espectáculo que hicimos en homenaje a Mocedades en el mes de abril, pues lo hagamos también ahora en agosto y nada más que en el recinto de la Talaverana, que es un recinto súper emblemático. Emblemático para Ciudad Real. Jesús, Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias siempre a vosotros. He agradecido al Ayuntamiento, pero también tengo que agradeceros a Imax Televisión, que venís colaborando tantos años ya con nosotros en la labor de difusión de la obra de Javier. Muchísimas gracias, de verdad. Pues gracias. Muchas gracias a los dos. Pues ya saben, miren, lo pueden ver en el cartel. Próximo miércoles, 24 de julio, a partir de las 10 de la noche, en los jardines del Prado de Ciudad Real. Todo un espectáculo que merece mucho la pena. Va a hacer calorcete, pero bueno, se puede aprovechar, se puede tomar un refresquito antes. Un abanico, te llevas un abanico, efectivamente, como dice Javier, y lo pasas maravillosamente disfrutando de canciones y de poemas más de nuestra tierra, el pistoletazo de salida a nuestra fiesta grande, a la Pandorga, mi pueblo cantará. Blanca, pues ya lo sabes, para el próximo miércoles, hasta ahora. Y llegados hasta este punto del informativo, toca mostrarles más información, pero en un formato más reducido, en formato de breves. La Cámara de Ciudad Real vuelve a fomentar un año más la innovación y la competitividad dentro de un sector tan importante para la provincia como el comercio. Por ello, un año más pondrá a disposición de estos profesionales el programa de comercio minorista que financian el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Secretaría de Estado de Comercio. En concreto, este programa posibilitará el desarrollo de diagnósticos de innovación comercial en pymes ciudadrealeñas con el objetivo principal de contribuir a la mejora de la competitividad de los comercios mediante la realización de dichos diagnósticos individualizados y de informes de recomendaciones de mejora. La delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo, ha reconocido la figura y la labor de Manuel Canseco, que este lunes ha recibido un homenaje por parte de la Fundación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Autor, director, intérprete, productor e investigador, Manuel Canseco ha dirigido el Centro Dramático y de Música de Extremadura, el Festival de Mérida y el Aula Teatro de la Universidad Autónoma de Madrid, así como numerosos teatros como el Teatro Lara, el Real Coliseo Carlos III y el Teatro Galileo. Un hombre ha resultado herido por arma blanca tras ser agredido en una casa ubicada en el número 37 de la calle Flor en la barriada del Carmen de Puerto Llano. Fuentes del Servicio de Atención y Urgencias del 112 han informado que recibían el aviso de la agresión a las 7:20 de la tarde, pero que no ha sido necesario enviar ambulancia, ya que el traslado del herido al Hospital de Santa Bárbara lo efectuaron sus propios familiares. Llegados a este punto de nuestro informativo, toca ahora mostrarles cuál es la foto del día. La foto que ustedes mandan, ahí la ven en pantalla, se titula Anochecer y nos la envía Francisco García. Si ustedes quieren que sus instantáneas aparezcan en los servicios informativos de Imax Televisión, solo tienen que enviárnosla a la dirección de correo fotos@imaxtv.es.
Y ahora sí, esto es todo por hoy. Toca despedirnos, pero mañana más a la misma hora, la de siempre, a las 7:30, contándoles toda la actualidad, toda la información. Vamos a dejarles en el cierre de este informativo con ese vídeo de la tormenta que ayer se produjo en Puerto Llano. Esto es todo por hoy. Sean felices y sonrían. Repsol te ofrece el tiempo. En Castilla-La Mancha, cielos despejados con temperaturas sin cambios significativos. En Ciudad Real, cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, temperaturas en ascenso, vientos flojos de componente oeste. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas que se mantendrán estables o en ligero ascenso. En Tomelloso, cielos despejados a primeras horas con aumento de la nubosidad por la tarde, viento flojo de dirección estable y temperaturas en ascenso. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios, vientos flojos de dirección variable. En Manzanares, intervalos de nubes altas con temperaturas sin cambios, vientos de dirección oeste flojos. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas estables. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas mínimas, vientos de dirección oeste flojos. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.